Bueno. Ya voy a usar esto por aquí. Y muy buenas, gente, ¿qué hay? Bienvenidos a otro directo de Total War Warhammer 2. Esta campaña de Imperios Mortales. Con los piratas desertosas. Bueno, desertosas, perdón, que lo he dicho plural por la cara. Liderados por Aranesa. Bueno, en el anterior directo. Hemos conquistado Toralek enterito. Parece que me falta una ciudad, ¿no? Sí, me falta Tor Dranil. Que seguramente también la vaya a conquistar. Pero solamente esa ciudad, todos los demás, va a tener que dejar para este hombre que tenemos aquí. Y posiblemente también vaya a ir hacia abajo, hacia la puerta del Fénix. Tengo una buena noticia y es que antes de. Bueno, he mirado, mejor dicho. Puedo firmar una paz con esta gente, ya que habíamos reventado a su líder. Y a unos ejércitos. Y. ¡Tin! ¡Sí! Ya por fin podemos paz, por fin. Pero no quieren nada de esta mierda. Luego me interesa muchísimo. Pero parece ser que no. Por cierto, se llaman con los elfos oscuros. Oye, con los elfos normales. Nah. La cual es una puta, pero bueno, es lo que hay. Me va a dar pasta, ¿no? Sí. Necesito pasta porque estoy jodido a más no poder. Perfecto, pues eso me quita un por culo de arriba. Así que. Quieras que no, está de puta madre. Creo que teníamos algún ejército de Norca por aquí cerca de Bretonia, ¿era? ¿O se fue? No, se fue. Vale, lo tengo por ahí. Bruman, no sé cómo lo tengo. Vale, Bruman ha estado aquí ya a tope. Elysia, lo tengo, estoy mejorando. También conquisté aquí abajo esta ciudad de aquí de El Saeli. Que bueno, por desgracia no puedo mejorarla. Ahora en esa ganamos una batalla contra Tyrion y el Ariel. Problema, pues que me reventaron a un. ¿Lo diré? No puedo decirlo, lo siento, gente. A un ogrete, bueno, a una mola animada. Joder, que no me sale el nombre. Entonces, cambio de planes. La que está más fuerte creo que es Adley, que está más aportada por las gracias, así que me va a decir que vaya más para acá. Se va a ir hacia Puerta del Fénix. No va a ser una conquista fácil, porque va a ser Puerta del... ¿Esto qué es, por cierto? Ah, Guardia de la Puerta. Pues esto no hace tiempo que no lo veía. Estos mágicos son arqueros, ¿no? Tiene la pinta, pero también son buenas unidades de cuerpo a cuerpo. ¿Qué coño? Esto es como un... Tiene más en cambiar, pero parece una guardia más de Lothen, ¿qué coño? Tiene toda la pinta, vamos. ¿Vale? Quiero mirar esto. A ver, Drudreni... Ah, no puedo mirarlo, shit. No le gusta comparar unidades por aquí. Mira, a ver si hay guardia más de Lothen. ¿Qué coño? No tiene... Ah, no, pero esto... Mira. No, no hay que tener guardia más de Lothen. ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, que vaya... ¿Dónde está Valle de Caen? Hostia, vaya guarnición que tiene esto, por cierto. Todo bicharraco. Vale, por aquí... Guardemos el Lothen... Aquí tenemos uno, a ver... ¿Qué? ¡No, ven calla, hombre! Quita esto, coño. Está bugado, por cierto. No, pues la Guardemos el Lothen es mucho mejor. Aparte porque está mejorada. Claro, pues tiene... 165 alcance y tiene armadura 40 con... Claro, pero estos son los normales. O sea, la Guardia del Fénix y estos... 180 de alcance, qué barbaridad. Guau, pues los tíos sí van a ser un coñazo. Bueno, tenemos 1990 pavetes, así que no sé qué voy a hacer yo con eso. Pues nada. Ni me necesito un poco para construir nada. Bueno, el cementerio para construir algo, pero. Como si no existiera, ¿vale? Porque lo único que voy a hacer aquí es esto y no puedo. Así que nada. Estamos aquí enviando a este hombre también a por tesoros. Y. No sé con quién más está en guerra por aquí. Creo que con esta gente no está en guerra aún. Creo. Con los condes, pues tenemos un pacto, una agresión y un comercio, si no recuerdo mal. A ver. Esta gente. ¿Dónde estáis? Un casting. Sí,
Oh, todo eso, este no soy yo. Este soy yo. Un acuerdo comercial y un pacto me parece también, ¿no? Sí, perfecto. Así que va a venir de lujo, pues, comerciar con este hombre. Como dije, ya no sé qué estoy investigando, lo estoy investigando la posición de bajas. Exactamente, seguramente el siguiente ya haga esta de almendra infamia para conseguir el siguiente. ¿Cuánto tengo de infamia? 20.764. ¿Carly? ¿Quién coño es Carly Lothrif? Me imagino 20.365. What the fuck. ¿Usted sabe quién es ese? No sé si fue el que reventé para conseguir la primera saloma, pero ahora mismo no caigo. Por ejemplo, ¿a Javen puedo mejorar la ciudad o...? Ah, le quedan dos turnos justamente. Le quedan dos turnos. Aquí estamos con esto. Es una pena que no tengan nada aquí de, de crecimiento de pasta. Es una puta tela grande. Tobar, está ya en el empleo positivo. Gracias a gracias ya. Gracias a esto también, menos mal. Y también estamos haciendo aquí esto para tener guardia de profundidad, así que se va a venir de lujo para reclutar guardia de profundidades, pues posiblemente aquí. Y necesitará, por ejemplo, ¿no? O en otro lugar, pero... Bueno, aquí no hace falta. Me gustaría otra cosa, pero bueno. No. Toribres, me gustaría hacer en algún lado también algún que otro cuartel para reclutar, pues justamente eso. Por ejemplo, aquí sea un buen sitio. Incluso en Toralek. Ya veré. Vale. Bueno, pues nada. Dicho esto, vamos a pasar turno. Vamos allá. El centro de población en Nagaraith y los elfos se piran. Por lo menos los héroes. Menos ese, que ese cabrón. Vale, bien, perfecto. Pensaba que... Ah, daño edificio, menos mal. Uf, qué susto. ¿Esto dónde ha sido? No sabe. Bueno, por aquí... Nada nuevo, pues sigamos. De los pies verdes, bueno, la que los pies verdes están muy, muy fuertes. Intenten invernar primero palme. Por Dios, pues ojalá estén. Es que no creo que estén en guerra con Oscar, intenten invernar. Voy a mirar, pero no creo que estén en guerra con Oscar. Ojalá estuvieran en guerra con Oscar y fuera reventando poco a poco. Vale, pieles, vale, guau. Saqueo Nibres, además se alza donde, me importa un carajo. Y. Vale, ahora eso sube de nivel. Se da por toda la experiencia que está dando. Bueno, estamos mejorando la vida, porque la verdad es que tiene poquilla vida, así que vengamos a ir mejorando más vida. Y. Eva Jenkins. Quiero mejorar esto ya, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Tenemos dos sobornos, secuestro, acción de tropa, la tasa contra infantería más 5. Interesante. Engaño tiene ataque cuerpo a cuerpo y atributo de acechar, que tampoco me interesa mucho. Ahora ya chaqueta me viera que va siendo hora. A ver, aquí vamos a... otra vez, ahora me han reventado este edificio aquí, qué alegría. Bueno, porque el negro. Aquí ya hace falta que esté en el santuario de Kane, así que te puedes pirar. Tú, me imagino que no va. Puedes llegar a la puerta del Fénix, pero estás muy jodidamente tocado. ¿Qué es el problema? Necesito poner aquí. Y vas a seguir reponiendo tropas. Ya el siguiente turno ya sí atacaremos, aunque tenga este muy tocado también, pero es lo que hay. Bien, si tú vas en normal, tardaremos. Dos turnos justamente, por si acaso vamos a ir un pelín más rápido, no me definí un pelo. Un pelín más rápido. Perfecto. Y conquistamos otro Draenei y también la puerta del unicornio. Aranesa que se quede por ahora aquí mientras. Adley está con eso. Vale, este hombre. Vamos a poner normal. No va a reventar que estamos hechos aquí. Esto, porque ni pienso hacerlo. Los arqueros no se me han matado eso. Es que no pensaba hacer esta porque. Es un coñazo.
No, dale experiencia. Ah, interesante, un ante solo, ¿eh? Coño. ¿Qué de cosas consigue este hombre? Venga, suministros por tornillos. ¿Suministros por tornillos? No, esto que... Sujetos por tornillos, joder. ¿Tenemos algún enemigo cerca? Por lo que estoy viendo, no. Y además regenerando todas las tropas. Así que venga, sigue yendo tú para acá. Vamos a ponerte aquí para que siga regenerando tropas. Edificio construido, tenemos esto, esto, esto y esto. Vale. ¿Esto dónde ha sido? Aquí en el santuario de Kane, ok. Y esto en el is. Vale, esto sí vamos a mejorarlo así. Creo que seguimos teniendo un desorden público flipar en todos lados. No sé si tenemos la tecnología ya de orden público, a ver que vea. Pues sí, lo tengo, lo cual es una putada. Vale, tú ibas por un tesoro que había por aquí. Que creo que era este de aquí. Que ya veré. Por cierto, ¿el nuevo tesoro dónde ha salido? ¿Se puede ir hasta ahí? No, pues sí. Está el quinto pino, no sé si tenerlo, pero bueno. Usted. No sé dónde quieres ir tú, pero bueno, vamos para acá. Y Viola North. Oh, No voy a matar a ese hombre ni de coña. Bueno, solo tengo 1000 pavetes, no le puedo hacer ningún edificio en ningún lado, exactamente. Así que nada, seguimos pasando turno. Me cago en la hostia. Caloncete. ¡Oh, venga ya! ¡Ah, Dios mío! Putos héroes, de verdad. ¡Qué coñacito! Tiene 20 millones de héroes. ¿Este hombre qué quiere? Nope. Bueno, por aquí nada. Y este hombre, lo que quiera, le voy a decir que no. Pues me asalta una unidad y encima me revienta al héroe de Adley. Joder, es que encima el Morgul. Morgul que es súper importantísimo. Me revienta lo que no está escrito. ¿Qué nivel es ese, tío, para que me haya reventado el Morgul? Ya lo miraré. No me lo creo, qué cabrones son, tío. ¿Pero no estamos en guerra con esta gente? Bueno, no se aleja bastante, así que no creo que me pille. Ah, me han declarado la guerra, qué cabroncete. La puta que decía no me he regenerado. Coste de reclutamiento de barco, voy a darle esta. Creo que los asentamientos muy jodidos. Prefiero los mejores asentamientos. Mira, más éxito. Herido. Bueno, a ver qué nivel es este, tío. No. Nivel 6, venga ya, hombre. Uf, qué complicado va a ser entonces atacar esto sin el Morgul. El Morgul es que es súper importantísimo. Y aquí, como me ha jodido las unidades. ¿Tú tienes una unidad que está jodida? ¿O era esta? Ah, vale, era esta. No, pues nada, aquí vamos a reclutar pues, un tío de esto mismo, obviamente. Tengo demasiado, lo cual es una putada. Sacamos 6500 pavetes, pero voy a ocuparla del tirón. Como he dicho, creo que prefiero otra resolverla. No hay ningún problema, no veo ningún ejército por ningún lado. Enemigo. Así que hacemos esto y ocupamos. Prohibida, provincia de Narice ya bajo control. Orden puro aquí pasando, fuera. Esto venga, vamos a mejorarlo. Y aquí vamos a hacer esto y listo.
Y por aquí vamos a darle capacidad de reclutamiento. Esto por aquí. Bueno, pues nada, tenemos que atacar con lo que tengo. No me gusta mucho porque estamos un pelín jodidos. Pero tampoco es que sea un problema en eso. El problema es que tengo mucha mierdecilla. Bien, pues vamos allá. Oh, tenemos furia asesina. ¿Qué? ¿Puedo poner a ti furia asesina? Bueno, es que. No, a ti no te va a poner furia asesina. ¿Quién coño pongo yo furia asesina? Uno de los cangrejetes, diría yo. Porque. A ella no le vale la pena porque es a distancia, más que nada. Y esto ya lo tienen ya. Podemos poner a estos tíos, que no está ni mal. Yo creo que se va a poner los cangrejos. Bien, guardemos. Pistols and cutlasses ready. Y vamos allá. Pero lo que estoy viendo no tiene mucha infantería para defender las murallas, así que eso va a ser un gran punto a nuestro favor. Y nada, pues como siempre, a reventar a bombarderos. Mira, ya sabemos ya en qué lado vamos a estar. Este lado de aquí solo tiene una torre, me parece a mí. A no ser que tenga aquí otra torre, pero lo dudo bastante. Tengo que poner por este lado. No me importaría, ya veré. De todos modos, las puertas es una ciudad muy fácil, creo yo, de atacar porque tiene este pedazo de huevo aquí. Eso lo que crea son unas cuantas torres aquí que son inútiles. O sea, estas murallas no tienen torres y eso son inútiles estas murallas, ¿vale? Si tuviera, aunque si tuviera torres sería súper chetado que tuviera ahí torres. Porque no puedes conquistarlas, tienes que estar ahí para atacarle. Pero tampoco sería una maravilla porque tampoco hacen mucho. Si a lo mejor. Bueno, ya. Cuando ya esté ya. Vale. Si a lo mejor la muralla estuviera recta, pues, o sea, fuera una línea recta. Y tuviera torres más al lado, o sea. Para torre, una torre aquí, otra torre aquí y a lo mejor otra en medio si quisiera. Pues si estaría roto por problemas. Bueno. No, al final sí tiene una torre, pero porque estoy viendo esta torre es la más. La cuestión es que. Claro, si me pongo aquí no sé si tiene alcance. El problema también es que están en altura. Es un problemón porque a lo mejor los arqueros pueden disparar. Y no me extrañaría para nada que pudieran. Y esta torre de aquí capaz que también me puede disparar de aquí. Pero si me pongo acá, esta torre de aquí está más lejos. Y posiblemente no puede dispararme. Tendría que disparar mejor desde aquí. Por fin voy a atacar aquí. Venga, comenzamos el despliegue. Voy a mirar si por aquí. Vale, nada. Corpscrew. Aquí. Ah, tú no tienes la de la muerte. Shit. Ay, tú eres en cangre. Hostia. Ahí puede que la haya liado porque esto es más fácil de disparar la torre ahora. Me cago en todo. Shit. Vale, este va a ser el grupo 3, ¿vale? Coño, ¿qué estáis poniendo? Aunque algo me dice que esta torre de aquí puede disparar, así que por aquí. Por aquí, ponte aquí. El grupo 4. Van a ser que entren después, únicamente. Coño, bueno, ahí está. El grupo 2, lo de siempre, van a reventar cuando ya los morteros no tengan para disparar. El grupo 1, porteritos, a ver que ve cómo disparan. Vale, perfecto. Yo incluso lo voy a dar un pelín más, lo voy a hacer. Ahí está, perfecto, de lujo. Este hombre lo voy a poner por aquí. Por favor, me pongo más atrás, que coño. Y ustedes por el grupo 4, no, perdón, grupo 5. No, aquí. Que no sé. Ahí, venga. Espero que esta torre. Y es ahí, espero que esa torre no haga mucho daño a esta mujer, pero bueno, hostia. O también puedes poner Necrofe, tampoco sería tan mala idea. Bueno, vamos ya, mire, iniciamos batalla. ¿Cómo disparar esa torre? Vale, disparos por el estilo es pequeño, así que tampoco es tan mala idea, creo, por poner Necrofe, porque Necrofe ya está roto el caloncete. Vamos a empezar por aquí reventando. Empecemos con esto porque mira la bonita línea que tenemos aquí. Y vamos ahora por acá. Vale, si tú vete para atrás porque te están reventando el proyectil. Me bote aquí.
Voy a ver si puedo esconderte el bosque. Está escondido ya. Lo cual, me extraña que no. Está escondido aún. ¿Te puedes esconder bosque? Sí. Espérate. ¿Sí o no? Sí. ¿Puedes esconder bosque? ¿Tiene esto? Me encanta eso. Bueno, al menos aquí los proyectiles fallan. Oh, eso, eso. Esto vengo aquí atrás. También que me fijo que tiene algún héroe. Ah, sí, vale, tiene aquí un héroe, vale. Por cierto, vamos a darle. Oh, esto es un hombre que se acerca más para acá. ¿Cuánto te ha quitado? Que me están quedando bastante vida. Voy a poneros bien. Joder. Tres ataques y no han muerto esta gente. Joder, lo que también le ha quitado la vida al Necrofenar. El Necrofe está más jodido. Vamos a poner mejor esta mujer aquí. Que le dan menos. El Necrofe es que está más jodido, la verdad, la cosa. Los morteros mejor voy a decir que disparen aquí. Porque estoy viendo que aquí no están dando mucho peña, así que nada. No sé cómo cojones podéis tener aquí. Ah, porque tenía aquí tres arqueros, en serio. ¡Madre mía! La reventada que han pegado el Necrofe ya. ¿Pero quién dejaría por el Necrofe? No me jodas. Vale. Para atrás porque se te va a reventar por este. ¿A qué coño está disparando usted? Vale, no bad. ¿Qué? ¿Pero quiere dejar? Oye, ¿qué coño? Vale. ¿Quiere dejar disparar al Necrofe, cabroncete? Pero ustedes iros para acá, total. Soy una idea despreciable. Vale, al final creo que tengo bueno aquí atrás, toma por culo. Me han jodido bastante, así que venga. Perfecto, que se hayan cargado esta puta madre. Mira, vaya reventada que estamos haciendo aquí. ¿Cuántos muertos ya de esta gente?
300 hombres casi. Toma, ese tío. Perfecto, las puertas están abiertas, que dispara quien quiera esa gente. Una grita, ¿eh? Ustedes se han muerto y están disparando. Oh, espero que no estén disparando a la águila. Que me grame que están disparando a la águila. Y toda la pinta del mundo, vamos. Oh, eso sí que es un fuego amigo tremendo. Pero la putada es que la que nos está. Vale. Es una putada. Madre mía, que hechazo aquí. Vamos a poner esta unidad aquí ahora. Y aunque en 10 segundos. Esto ha quedado bastante aún. Uncertainty spreads. There is no hope. We are lost. Ah, punta aquí. Y ahora. Pues no, esto no, menos mal que se ha liado. Bueno, como la peña ya está ya. En las últimas, vamos a decir a esta gente que escalen aquí. Vale, espérate. Oye, pero ¿qué cojones? ¿Por qué coño no me estáis poniendo bien? Voy a poner aquí el grupo 4 que entre para acá.
Tuvo 5 lo mismo para acá. Y tú para acá también. El necrofe por ahora no me dice nada porque está el pobre en la mierda. Hostia, ¿puedo ponerlo aquí? Vamos a ponerlo aquí. Vale, el grupo 3. ¿Por qué? Ah, que está bugueado, ¿no? Vale. Ahora está por puta madre. Bueno, vamos a poner mejor que... Ahí, mucho mejor así. No me jodas que está de puta madre puesto esto, ¿eh? Vale. Algo es algo. Pongo por aquí. Los que queremos decir que vayan por la caballería. Tú por esta y tú por esta. El grupo 4, que se me vaya por acá. Ya. Tú no sé por qué, no estás haciendo nada. Coño, ¿y aquí dos águilas? A lo mejor he dicho muy rápido que salía esto para acá. Pues en serio, ¿ustedes no podéis disparar desde ahí? No me jodáis, ¿eh? Tío, no pueden disparar desde ahí, en serio, tío. Bueno, aquí no sé si ya hemos ganado ya, parece ser que sí, así que vamos a decirle a todos estos que se pongan aquí. Buah, los cangrejos, vamos a hacer esto ya. Ah, que tiene otra águila ahí. Me cago en la hostia, cuántas águilas hay aquí. No, no están quitando nada de blanco. Por aquí, por favor. Me parece que por aquí ya hemos ganado esta parte, así que vamos a decir a esta gente que se vayan a por estos. Estos aquí yo creo que también ya han ganado de sobra, así que vamos a decir que se vayan por acá. Yo te voy a decir que te pongas por acá. Vale, el... Uf, esta gente está en la mierda. No, mejor vamos a decir esto, me que se va atrás. Porque esto me interesa que sobrevivan. No hay problema, así que vamos a decir que se mueve. ¿Dónde iba tú?
Creo que ponerme, a ver. De hecho, ya te digo que voy a ir por esta gente. Ah, mira, otro nuevo objetivo por ahí. Me parece que ya se están riendo ya. Uff, me decía que tenía otra unidad que había. Uff, menos mal, no hemos perdido ninguna unidad, ¿verdad? Pero por lo menos hemos perdido a esta y estos dos se han quedado muy tocados. Es una puta. No me acordaba que es que si pongo a los cangrejos. Le dan mucho más fácilmente. Pero bueno, una victoria es una victoria. No lo quiero sacar, es que no creo si puedo sacar esto. Pues te debería mejorar ya los objetos, ya va siendo hora de cambiarlo ya. Puedo sacarlo, pero es una puta mierda. Sí que tengo guarnición. Vale, los proyectiles están mejorados a tope, tenemos un montón de crecimiento, un porrón de corrupción vampírica. Tres guardias profundidades. Tres con alabarda. ¡Guau! Esto está buenísimo, ya me encanta ya. Dos moles animadas, bueno. Dos cadáveres hinchados. Dos funerales, bueno. Dos muertos putrefactos, bueno. Y cuatro peñas de artillazo. ¡Guau! ¿Y qué, a nivel 5? Un engendro del terror más y un coloso necrofix. Madre mía, vaya con las puertecitas. Y aquí espero que regresemos tropas. No muchas, pero bueno, algo es algo. Vaya, tenemos esto. ¿Qué es esta grande gatilla? Ah, no, ojo al parche y ya es. No, espérate. Ojo al parche o algo de aquí está mejorando ya. No, vamos a la foto fantasma. ¿Dónde queda la pasta? Vamos por la pasta primero. Vale, ¿qué más? Burk el negro ha subido de nivel. Vamos por Filibustro también, que quiero más pasta. Y Benjamin Grunos. Difícil de dar. Pero tiene bastante defensa ya. No hacía contra infantil tampoco, que me haga mucha gracia. Más fuerte el arma tampoco, que bueno, contra héroes también le vendría puta madre eso. Va a dar más fuerte el arma. Vale, aranesa nada, aunque aranesa por aquí no puedo reclutar nada interesante, pero por aquí podemos reclutar alguna unidad. Pues... el Prometeo que ha durado un huevo, ¿verdad? Ahí, el Levetan, sí. Son 3.500 pavos. ¡Ah! Qué putada, me hubiera gustado que tenga un Levetan con aranesa, pero bueno. No, pero perdí una de estas, tío, así que vamos a reclutar uno de estos. Dos turnos esta gente, coño. La puta madre. Esta gente ya tiene ya bastante tropas, así que seguramente me ataquen dentro de nada. No. Me da miedo lo que tienen, pero por lo bueno es que tienen un... de hecho muy malo, o sea, las tropas tienen tocadas por lo menos, algo. A ver, Lisa nada, Kane nada, Santo de Kane nada, pero no me fino un pro de esta mujer, así que vamos a mirar si puedo mejorar un poco las relaciones con ella. ¿Por qué estamos empeorando relaciones? Your blood will drench the earth this night. Bueno, tenemos 10 turnos, por ahora no hay que ofrecerle nada.
A ver, aquí no me interesa aún nada. Y en Ibres, ¿qué puedo hacer aquí? Ah, ¿qué ha pasado aquí? Ay, Dios mío, de verdad, con la puta héroe esta, metida esta polla, de verdad, ¿eh? Y me estoy cargando otra dos puertas difíciles para repararlo. Como tuviera pasta de sobra. Bueno, aquí, voy a mirar el tesoro este de aquí. ¿Cuál era? Este de aquí. Sí, el bicho, este de aquí. Bueno, 1000 pavetes más. Por aquí hay otro, sí, tenemos ese ahí ahora. Vale, vamos a acercarnos a este de aquí, que lo tenemos. Aquí. Así que pues nada. Que no se usa para abajo. Creo que era por aquí. Los caballos también tienen un buen territorio. Así que no me apetece entrar en guerra con ellos aún. Vale, esto me puteó un huevo que este no me atacara. Porque este ejército no puede contra este. O sea, el mío, perdón, no puede contra este, me parece a mí. No está preparado suficientemente. Además, tiene nivel 25 este nota. Y es de las tropas mejoradas. Cabrones, justo sabía que iban a declarar la... Yo decía, tengo presentimiento que iban a declarar la guerra, pero bueno. Tenemos a este hombre que está jodido. Bueno, por ahora, ¿ustedes quiénes sois? Bueno, tarde o temprano tengo que cargar a esta gente, esta que me dan. Peña Marino Espeta Zombies. Uf, vendría bien, la verdad, pero. Tiene un ejercitaco que queda miedo. Y esta gente no está muy curtido en la putada. Aunque se ataca de bonificación. Hablando de bonificaciones. En serio, no tengo ninguna armadura nueva con todo lo que me ha dado. Joder, bueno, la espada antigua me gusta, así que nada, te voy a dejar eso. Salvación especial. Bueno, te voy a poner mejor resistencia física para salvación especial, mejor para otro mejor. Objeto hechizado. ¿Qué pasa? ¿Que solo me dan armas? Madre, tengo armas para ir a regalar aún. Y aquí talismanes, pues también. Talismanes y armas nada más. Por aquí nada. Pasando, pues. Encima es que no tiene ningún héroe, que eso también putea muchísimo. Aquí está de puta madre todo. The Yankees. También está de puta madre. Y este hombre no tiene nada. Pero tampoco es plan que no tenga nada. Interesa lo tenga. No te pone nada ahí porque todo es más puta mierda. Por aquí nada. A lo mejor me interesa que tenga la bola de fuego. Yo solo tengo la otra. Benjamin. Armadura. Resistencia a todos los daños. La puta madre, este hombre. Este hombre, fuerza alarma. A ver si tengo otra mejor. Que seguramente sí tengo otra mejor. Ya el de bronce está de puta madre. Yo lo voy a poner. Nada, montura nada, no tengo puesto ninguna montura este hombre. Me jode un huevo que sus monturas solo sean un Prometeo, putrefacto nada más. Podrían poner más cosillas. Yo qué sé. Bueno, Viola Kelly. Sigue yéndote hacia Urzuan. Viola North. Cágate a ese hombre. Nivel 6. Bien, así me gusta. Especialista. Vale, por aquí nada. Vamos con edificios, el cementerio. Eibres. Vale, vamos a mejorar más money por aquí. ¿Qué pasa aquí? Cierto, este hombre. Cierto, cierto. Estoy tentado por atacarlo, juro, pero es que tampoco es que.
Que no son ejércitos. Si es que esto no tiene ni. O sea, el ejército. Lo más mira que tiene aquí, creo yo, que son. ¡Estos tíos! Barba larga. Porque los demás son todos tochísimos. A lo mejor la artillería no hace tanto, pero el problema es que nosotros nuestra artillería es una puta mierda aún. Y no tiene mejorado la artillería. Tengo que mejorar solo un pelín esto, que tampoco está tan mal. Tiene mejor también el tirador, que tiene más alcance las unidades. Ah, no, esto no tiene más alcance. Podemos hacer proyectil y nunca viene de más tener. I will not disgrace my ancestors. Admiral of the fleet. Ay. Hey, buenas, Tontro. Voy por el tercer directo, mae. ¿Con quién jugará la próxima campaña? Pues seguramente con Cirostra. Pero no te preocupes que para la próxima campaña, quédatela aún. Ya te lo digo ya. Bueno, pues nada, creo que voy a atacar. Posiblemente no esté jugando demasiado. Necesito un héroe con este hombre. Solamente. A lo mejor. Me vendría bien tener una capitana, pero de la muerte. No vendría, creo que nada mal, una capitana de la muerte con este hombre. La cuestión es que no tengo espacio para ponerlo. Y así podrías quitar a este hombre, pero por eso quiero poner unos cangrejos gordos. Bueno, venga, vamos allá. Wow, pero es que me dice que la derrota es, vamos, súper inevitable y no me extraña. Tiene un pedazo de ejército que da miedo, no lo siguiente. Por lo menos también nuestras dos tropas están mejoradas algo. A ver si el cangrejo. Hombre, el cangrejo puede reventar por lo menos a esta gente. A esto. Bueno, esto todo tiene complicado. Pero tampoco es imposible. El problema, por ejemplo, son estos tíos. Bueno, esto revienta a mi cangrejo, vamos. En 0, coma. Así que estos son los primeros que hay que reventar. Segurísimo, los matadores. Vamos ya. Por suerte, yo tengo más alcance que ellos por ahora con la artillería, así que no me importa. No sé si empezar a reventar su artillería o reventar a la infantería. Creo que mejor la infantería, creo yo. Pero creo que el mapa no nos acompaña. Este mapa suele ser asqueroso. Porque ni mis tiradores. Bueno, mis tiradores no pueden disparar bien y eso puede ser una gran putada. ¡Oh, perfecto! 30. No está mal. Bueno, vamos a comenzar a explicar a ver cómo están ellos. Estos. ¿Esto cuánto alcance tiene al final? Ah, que tiene 300 de alcance esto. Joder, yo pensaba que tenía menos. Pues voy a tener que reventar primero a las baterías de esto. Esto lo pinta. El problema, como dije, es que tengo que poner mis tiradores, por ejemplo, aquí y mi infantería por acá. Para que pruebe la cosa. ¡Sangre! Lo voy a poner aquí atrás por si pasa algo o lo que sea. Ustedes voy a poner por aquí. Nuestro cangrejillo aquí. Tu, tu, tu. Tenía alcance sobre. Vale, perfecto. El problema es que me van a reventar también a mi infantería. ¿Por qué estáis en el grupo 2? Zombies. Vale, pues este ahora aquí. Y tú aquí, inicio de batalla, pausemos. A ver, el grupo 1 que me dispara ya va a empezar a estos de aquí porque me van a reventar el problema. El grupo 2 quiero que se ponga por aquí, porque aquí es donde tenemos la altura más o menos, así que. Más o menos, por, bueno, es por este camino de aquí de gris. Ahí, venga. El grupo 3, perdón. Burga para acá. El cangrejo. Vamos a poner uno por aquí. Y tú, pues bueno, ahí estás bien. Bueno, el fuego en directo por lo menos se cagaron a un protonador. Hostia, en serio. ¡Ah, Dios! Que no tengo las habilidades con este hombre también. ¿Quién coño me ha disparado aquí? Este. Yo no he hecho nada a esta gente aún. Me cago en la hostia. Que me están reventando ya la unidad de infantería.
La artillería no va a disparar, vamos, pero ni de coña. Eso está mucho mejor. Esto que son matadores, no va a blanco, perfecto. Wow, vaya tirado ese. Es lo que yo creo que no hace falta, así que vente para pa acá. Esto es una puta mierda, esta barra. ¿Tú estás disparando a alguien? Eso solo rompe hielo, esto no ha sentido. Había uno en nuestro camino. ¿Cuántos has cagado ya? 23, bueno, tampoco está tanto. Pensé que había matado más. Porque yo le he dicho que atacara al líder enemigo. Vamos aquí. ¿Cómo coño ha llegado todo aquí? Ay, Bull, coño. Venga, vamos. Aquí hay demasiada gente, vamos por acá. Ahí está, Bull puede tranquilamente solo, que coño. Bueno, ya que estamos ahí, venga, sí, vete por esta gente. Yo puedo reventar tranquilamente solo a esto. Ya, no tengo poca vida. ¿Estás disparando a alguien? ¿Cómo me dice que no? No, pues nadie para aquí. Fleet Admiral. Sea Magic. Nada, eso tiene nivel 1, esto tengo que mejorarlo. Vortex. Nurture. Yes, Captain. Gunners. Bueno, pues está listo ya. Uf, lo ha costado un huevo. No sé si hemos perdido alguna unidad. Sí, he perdido unidades. Alabarderos, ¿no? He perdido más que nada. Ah, tampoco ha sido tan malo. La cosa, sí, creo que he perdido a alabarderos más que nada. Sí. A alabarderos. Bueno, pues nada. Matad todo lo que podáis. Los canillos soy bastante nivel. ¿Y cuántas cagas tú? 70, joder. Qué barbaridad.
No te suena escapar. Mucho que quiera. ¿Por aquí queda alguien? No, la señora por desgracia no va a poder capturar a nadie. Bueno, intenta ir por el lead, a ver si pueden. ¿Dónde vais? Pues ya que estamos. Puedo para acá. Lo que no entiendo es por qué está de color azul esto. Bueno. Bueno, cúrese usted. Yo puedo. Ah, no, que son varios aún. Oh, esta gente no había puesto que no que se hubieran. Ah, pero tengo fusilamiento ahora, vamos. ¿A qué coño está disparando ustedes? Pues nada de velocidad y me voy a curar a la peña. ¿Cómo cojones un enano? Me tiene que venir una cosa. ¿Cuánta velocidad tiene esto? 32, tú tienes 30. Venga, ya no lo alcanza ni queriendo, tío. Esta gente también ha sido un bueno. ¿Y esto? Defendiéndome el flanco contra los rompehierros. Bueno, rompehierros y no, los rompehierros no, los rompehierros estaban con los pringados. Con los barquises, no está mal, la verdad. Bueno, esto es decisiva. Ah, pues fuimos por otras unidades. Bueno, pues nada, repondremos bajas ahora. Gracias a esto, pues bueno, hemos conseguido una unidad de renombre extra. Y se han hecho que esta gente me parezca que sean mucho mejores. Nada, pues solamente vamos a reclutar pues todos estos tíos y voy a quitar a este hombre y voy a reclutar otra unidad más de buenas profundidades. ¡154, madre! Y esta gente me han reventado. Another victory. Pero por lo menos hemos ganado bastante experiencia, así que con eso estoy contento. ¿Pasta cuánto es? Vale, necesito la pasta, así que ¡pírese! Ahí está, pide a Borgo, perfecto. Mancha forzada. Gracias, Magrita. ¿Con quién has dicho, Pedro, que jugarás? Con Cilostra. ¿Lo he dicho rápido? Bueno, claro, yo hablo rápido muchas veces. Lo he dicho no sé rápido. ¿Cuándo sacas los leviatanes? Aquí tengo ya uno ya. Pero solo uno. Es que son, aparte de que son muy caros de mantener. Mira cuánto me cuesta mantenerlos. Me cuesta mantener más que la reina ves. O sea, es una cosa flipante eso. No entiendo por qué cuesta tan caro. Vale que tiene mucha resistencia. Y que aguanta. Mete hostias decentes, vamos a decirlo todo claro, mete hostias decentes, pero tampoco es que sea una maravilla. La reina me parece 1000 millones de veces mejor. Y aparte, dura 3 turnos de reclutamiento. Y el único sitio que puedo reclutarlo es en Miracliano. El único sitio que puedo, lo cual es una putada. Hombre, podría reclutarlo también por global, pero eso tarda 6 turnacos y me cuesta casi 4000 pavos de reclutamiento. Entonces tampoco es que me haga mucha gracia eso. Bueno, por aquí por cierto, ¿qué es? Ah, coño, es cierto. Pues diría que corrupción vampírica. ¿Para qué? Tiempo de aguante ante una asedio, capacidad de reclutamiento global y munición más 25% por los ejércitos locales. Esto puede que me interese más. El orden público no hace falta, así que pasando. Y crecimiento, pues tampoco es que sea. Tenemos 70 de crecimiento. Es más, ah, no, claro. Para subir nivel 5 necesitamos uno más de crecimiento. Ah, de crecimiento, qué coño. ¿Qué pasa aquí? Ah, moto de rebelión. Interesante. Bueno, toda la ley más o menos está defendida ahora, así que no hay ningún problema. ¿Quién más? Este hombre, la verdad. ¿Esto cuánto falta? 4 turnacos. Shit. Y esto de aquí me está puteando todo el puto rato, pues nada. Pasemos turno, ¿no? Porque creo que no puedo construir nada más por ningún lado.
Esto tengo que ver nada más. Pasamos turno. Reino Nagarice y excelente población en Nagarice. Ah, menos mal. Asegurar influencia. Pensaba que reventar a otro tío. No me digo, no me jodas. Ah, vale, robar tecnología. Uf. Que por cierto, ahora que lo estoy pensando con el otro, voy a haber hecho un reclutamiento global. Se me ha ido la olla. Se me fue la olla. ¿Y usted qué quiere? Una alianza defensiva contigo. No, porque te llevas mal con esta gente. Así que... ¡Pau! Y paso de ti también. Ay, Dios mío, qué pesada es la otra reventándome los edificios, de verdad. Oye, de Bernal está en guerra con los orcos, interesante. Oye, la otra esta de Nagarice me está... O sea, la de... Y a ver si Naga se confía ya a esta gente, ya me dejan tranquilo. Y esto ya me declara la guerra. Eso sí que va a ser un problemón. ¿A dónde va? Me encanta que recluten en el mar. Bueno, por fin esta gente ya me atacan. ¿Cuánto tiene? Vale, tiene 19 hombres, así que mejor que nada. Y... Vale... Ah, vale, daño edificio fracaso, ok. ¿Cómo que cojones está ese edificio dañado ahí? Roba tecnología de éxito. Saqueo por ahí, saqueo también Toranlek. Vale. ¿Qué voy a hacer? O money. Money. Pero si todo el Dranir, ¿puedo mejorar? ¿Puedo hacer algo? Y si yo santo de Kane aún no puedo tener edificio especial, ¿por qué? ¡Quiero mi espada! A ver. Ranesa. Ah, no, vale. No está dañada ahora. Menos mal. Es más, ¿cuántos edificios esté listo? Porque es que pueden atacarme, me parece a mí. El tirón. A ver qué tiene esta gente. Tiene un pedazo de ejército. Tiene un pedazo de ejército, no me voy a engañar. También tiene espectro. Yo no sé cómo cojones sacan tantas tropas de estas buenas. Doribres, lo tenemos a nivel 4 al máximo. O sea, tenemos proyectiles de lo bueno. La podemos colar en esa a por ellos. Ah, pero en esa estamos reclutando tropas, cierto, no acordaba. Porque el negro, pues. Podemos ir por. ¿Qué tienes tú? Debemos ir por esta puerta, puerta del unicornio. Aunque ahora es más urgente reventar este ejército aquí. Bueno, esto automático aquí no tiene nada que ver. Ah, ponle money. Esto está de puta madre. Pero para él, ¿no? Flota fantasma. Ah, regresión de tropas. Vamos a Santo de Kane porque no me fui ni un pelo de esta. No, vamos, vamos, marcha. Bueno, marcha forzada, me muevo algo. Sí, vale. Vale, ¿qué puede reclutar en global? Vale, pues me voy a quitar estos tres. Total, ¿para qué los quiero? Tenemos ahora mismo, claro, unos para el héroe. Pues no tengo que quitar uno, shit. O sea, ahí se me ha ido la olla. Me parece que reclutar unos tíos que son mejores. Nah, son peores, en verdad. No son mejores, a ver. Es que el problema de esta gente es que se desmoralizan. Problema. Vale, podemos reclutar dos de estos tíos. Así de simple. Y voy a levantar por sin querer uno de estos. Vale.
Entonces, pues nada, que vuelva para Miracliano. Perdón, Magrita. Que me reclute. Bueno, recluta. No hace falta que reclutes nada, en verdad. Si te pones aquí, me parece que no hace falta ni que reclutes nada. Ahí está. Bien. Los dos alabarderos, que es lo que quiero, más que nada. Eso es que la verdad, para resistir los flancos están de putísima madre. Y es lo que me interesa. Y el que me sobra, pues. Es que la heroína. O sea, la capitana, perdón, no la veo en ningún lado en este ejército. Con esa de la muerte. Esto me ya revienta ya, generales. Joder, lo que me jode es que tengamos a este hombre, tío. No tenemos en serio de nada del otro. Yo de la hacha antes que de la barda. Y si puedes reclutar aquí. Ah, mira, perfecto. De puta madre. Un turnito nada más, así que de lujo. Bueno, esta se mueve solita, así que nada. Bueno, a lo mejor no sé si fue una idea tener aquí a alguien para que me vigile Bill Valley. Que también tengo este ejército debajo, así que tampoco veo mucho problema. Aquí que te cargas de esta heroína de aquí, me está dando mucho por culo. Viola. No podemos hacer ahora nada, así que me voy a explorar por aquí abajo a ver qué tienen. Parece que por aquí solo tienen este ejército acá. Que no es un mal ejército. Hombre, lo bueno es que ahora para atacarme a lo mejor esta ciudad de aquí tienen que pasar por la Puerta del Fénix. La Puerta del Fénix es jodidamente dura. Es que fija lo que tiene. Qué barbaridad. Bueno, tenemos 5.000 pavetes y no puedo hacer nada. Shit. Bueno, así que sí, prefiero ahorrar ese dinerillo. Me gustaría conquistar también Puerta del Unicornio y Puerta del Grifo. No me entiendo nada conquistar esos dos sitios también. Para que tenga yo las puertas y me dejen tranquilo. Bueno, pues nada, sigamos pasando turno. Espérate, por si acaso. Seguimos bajando. Confederado ya, Nagaron, joder. Ah, si es que no tengo ni pacto de agresión, no jodas. Con 82 de confianza y no quiere un pacto de agresión el cabroncete, no me jodas. Y encima, fiabilidad muy alta. Es que no entiendo eso. ¿Y ni un acuerdo? Ah, acuerdo tenemos ya, ¿no? Sí, acuerdo tenemos ya. Pues nada. Sigamos pasando turno. Aquí, vale, nada. Guerra contra el Imperio Enano y Bretonia. Toma ya. Vaya trío que se ha elegido. Este tío van a por mí. Tenemos que defender. Bueno, pueden utilizar el paso este. Magrita está bien defendida. No tengo ningún problema. Ay, Magrita por la cara. Mira, Griano. El problema, por ejemplo, sería Luxini, Tovaro. Si Luxini puede ser otro lado. Pero creo que los condes no le dejarían. Pues espero. ¿Esto dónde ha sido? Ahí, perfecto. Menos mal que tenía un fallo que te queda por fin. ¿Puedo hacer yo el rito del tesoro? Perfecto, vamos a hacerlo.
Coño, me ha dado 3500 para vete, no está mal. Burk. Vete a Santiago de Kane. Que no me fui ni un pelo porque tengo aquí todo el ejército ya. Ah, no, no, vale. Esto es un. Vale. Vaya. Pedazo de ejército. Ah, estamos normal. Qué alegría. Aquí nos queda un turno y. El problema es que no sé si vale la pena. Ah, no tiene gente, qué putada. Y esta, por desgracia, no puedo hacer nada en edificios. Bueno, salta unidades, así estamos entrando. Perfecto. El problema es que no ha hecho absolutamente nada. O sea, soñado. ¿Qué tiene? ¿Asalta unidad? No, unidades, ¿no? Sí, ¿y por qué coño no ha hecho nada? Vamos a hacer Budapest. No, ¿qué coño? Soborno. ¿Por qué cojones no ha hecho nada? ¿Por qué se lo ha hecho a este hombre? ¿A este? ¿A este? ¿Y a este? Vaya objetivo que ha elegido. Bueno, Arnesa. Vete para acá. Que cuanto más antes me ataque a ese hombre, mejor. Aquí ya tenemos ya el nivel 3, así que no me preocupa mucho la cosa. No creo que puedan atacarme a esta gente ya del tirón. Tengo a Tyrion ahí, el cabroncete. Ana Vela Negra tiene su camino por ahí, no veo ningún impedimento por acá. Y tú, pues nada, vete a. Aquí. Vaya camino más raro que ha elegido, no sé por qué no puede ir por aquí. Bueno, en el cemento de Vela puedo mejorar todo eso. En Estalla puedo mejorar eso, tampoco me interesa mucho. En Plague Haven puedo mejorar Plague Haven ya también. Percen para las caben. Dinero. Básicamente. Dinero. Pero lo que voy a hacer mejor es en el cementerio de galeones. Vamos aquí a hacer esto de aquí. Que nos cuesta 15.000 pavetes. Pero me da más recontributar a las unidades de artilla para todos los personajes. Contributamiento de todas las unidades de artilla para todos los personajes. Y fuerza de arma para todas las unidades de artilla, que es lo que me interesa. Y el reclutamiento de por fin de los colosos Necrofex. Y es también lo que me interesa. La pasta dejaré por un lado por ahora. Por cierto, hablando de. Bueno, lo que hace aquí es quitar esto en Plagas Caben. Si no me interesa tenerlo. Podemos poner corrupción vampírica. Tiempo aguante. Venga, tiempo aguante un asedio. Oye, todos los personajes ya. Parece ser que sí, menos a esta. Pues nada, pasemos turno. Hasta al Ariel, ¿eh? Qué interesante. Al Ariel. Al Ariel. ¿Puedo irme a las puertas de la unión? No, que no sé si me interesa. Creo que sí me interesa irme a las puertas de la unión. Bueno, también depende de cómo tenga la guarnición de la puerta del Fénix. Por aquí. Hace new. Vale. Me he cagado un pelín porque no se me cargaba la página del Warhammer. Van y vuelve a Brione. ¿Listo para servir? ¿Dónde? Bueno. Fleet Captain reporting. Especialista. Sí que ahora, joder. Kill or be killed. Kill or be killed. Hombre, vete de una maldita bella, cojones.
¿Estamos hablando de la relación o qué? Blood Queen. Coño, ha mejorado el rango de fuerza. No, estamos hablando de las relaciones. Yes. Y aquí estamos empeorando. ¿Por qué? I don't know. The Witch King of Nagarond, I refuse. Por cierto, ¿cómo vamos a ver? ¿La guarnición aquí está a tope? Amigo, no podía entonces aquí. Si hubiera estado a tope. ¿Por qué ahora no veo a esa gente? Si antes los. Nos vamos a saltar unidades o reventar a este hombre. Es que tiene un 15% de probabilidad de ser herido, joder. ¿Por qué no era tanto? Dios mío. Se me va a por ella, a ver, que vea. Solo tiene un 5%. Vale, pues que la vida de campaña sea. No sé. Pero me cago en la hostia. Que regenera más de la mitad del ejército. Tiene ya soborno, le vamos a dar. Herir. Bueno, Burk, yo creo que se puede ir de aquí ya. Os espero. Y mete más esforzada porque nos vamos a ir hacia la puerta del unicornio. Ahora en esa. A reventar este hombre de aquí. Pues es automático. Bueno, ¿esto qué es? Ah, sí, el más 4 liderazgo. Pues olvida esta, para mí. Puede ser esta. Madre mía, vaya paliza gitana. Pues la paso bien de puta madre. Púlvora negra, ¿no? Aunque puede que el alcance venga mejor. No hay más alcance. ¿Podemos tener rebelión ahora dónde? ¿En Cocique era? Está Cocique, Cocique aquí. Pues vale, vamos a Cocique. ¡Ah, Cocique! ¡Nos vamos! ¿Y en qué más? Aldi tiene que ir aquí, por desgracia. Este hombre. Mira, puedo poner el nivel 5 del camarote. Perfecto, vamos a ir, ¿vale? Que lo haga porque quiero que sea tiene más crecimiento este hombre, así que venga. Annabella Negra tiene. ¿Algún enemigo por aquí cerca? No. Y hola Kelly. Así que yendo para acá. Bien, tenemos aquí este ejército. Venga, tío. Y. Por aquí. Get going, scum. ¿Quién go en scam? Pasando turno. Creo que tengo el edificio para hacer nada. Cementerio, pero es que el cementerio tengo ni idea que hacer aquí. Este edificio no tengo ni idea que hacer. Pero ni idea, vamos. No hay idea. La taberna va a caer de pasta, pero ya ves tú. Ah, que aquí no hay taberna, por cierto. Ah, no, que coño está aquí. Soy gilipollas. Pasamos turno. Borrón de centro de población en Nagarice, Ibrese y Cracia. Este ejército. Vale, fracaso, menos mal. Joder, qué pesada. Otra vez está Helebon ya ahí, ya para dar por culo. Loli, ¿esta gente que hacen ahí ya?
What the fuck? El encantamiento que se ha realizado. Parte del reino de las dunas. Hombre, ¿dónde estás? Perfecto, soy en el sitio idóneo. Admiral of the fleet. Darkness. Podemos atacar a Arascas Eternas. Pero tiene una guarnición. Sencilla. El problema es que tiene lanzavirotes. No me gustan nada los lanzavirotes. Ya tenemos aquí a la pringa de Hellebound. Pero antes de hacer esto, bueno, aquí sí que voy a hacer mejorar todo esto aquí. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Orden público o corrupción empírica? Tampoco vaya tan mal tener eso. Posiblemente orden público. Es de orden público. Ahora, ¿cuánto me queda para que Hellebound A ver, Ganes. Your words will seal the fate of your 4 turnos. Oh, Dios mío. Espero que Malekith no entre en guerra conmigo. Sería una putada que entrara Malekith también en la guerra. Speak. No, sigo empeorando, ¿por qué? A lo mejor vamos a tener una buena batalla con esta gente de Aranesa. ¿Dónde está los rebeldes aquí? ¿Héroe? Me cago en la hostia. Hay rebeldes por claro, tenemos que ponernos aquí. Ah, yo tengo revención al siguiente turno, me cago en todo. Vale, Burg. Si te pones normal llegas. No jodas. Ah, sí, llegas, perfecto. Lo que pasa es que tengo miedo. Quedan 4 turnos. El problema es que en 4 turnos no mejoro esto ni de coña. ¿Santuario Fénix está completo ya? No, la fuerza le queda más o menos por la mitad. Bueno, la mitad. Pelín nada más. A algunos bichos también le queda un poquillo. Si te da más forzada, tampoco llegas aquí, lo cual es una putada. ¿Por qué tengo 3 alabarderos? Se me ha ido la olla. Se me fue la ollita. Bueno, prefiero que, aunque esta marcha más fuerte se va a ir para acá, no llega a Santuario de Milagro. Venga ya. ¿Tú tienes lo de velocidad? Pff, lo tiene aquí, tío. Por si ese sería también que lo tuviera, pero bueno. Pues estoy en duda. Porque esta, en cuanto termine el pacto de una lesión, o sea, cuando termine la tregua, me va a declarar la guerra. Vamos, lo tengo que ser más claro que el agua. Tampoco se te va a perder la puerta del Feni. No sería un dolor ahí en los huevos. La putada es, por ejemplo, que atacar a la puerta del unicornio, que va a ser complicado atacarla. Porque va a ser como la anterior batalla. ¿También está en cangrejo? Dime por Dios que no te he puesto en cangrejo yo a ti. Vale, bien, perfecto. Pues entonces, mira, me interesa atacar con este hombre porque encima... Porque tengo también 2 tíos de estos. ¿No hay reclutado también con Bulk a people de este? Parece ser que no. Pensaba que sí, pero no.
Deckhands. Bueno, viene macho forzado para acá, ve, macho forzado para acá, toma por culo. A ver si también ya hago esto. Y estoy más tranquilo. Ay, mucho me duele. Voy a mejorar esto a ti. Hombre. ¿Esto? Todo eso. El problema es que con los elfos no se puede jugar con ellos. Es complicadillo reventarlos. Una vela negra. ¿Estás cerca de tu objetivo ya o qué? Es casi. Yo la Kelly. ¿Tiene aquí algún héroe? Sí. Vamos a reventarlo. Vamos a intentarlo. Yeah. A ver, Burke, no nada contigo, pero aquí tenemos a esta mujer. 44, 45, 45, 50. Joder. Nada, no tengo nunca suerte. Pues nada, pasamos turno. No, pero no ha sido así el crítico, vale, ya me estaba ya acojonando. Perhaps we can parley like true pirates of Sardossa. Even if I'm the only one who breathes. Yo no quiero, así que esto está por 148, tampoco me voy a barrear. Pues nada, islas, ata culo. Por aquí nada. Ah, esto es Kenry ya. No me estoy fijando. Ah, el otro parece que se lo han cargado ya. Bueno, pues cuanto ya tenga ya la tecnología de abastecimiento hecha, voy a hacer ya el quinto ejército, que sea mierdecilla para proteger la tierra, mis tierras de esta Etilea. Y con el otro, pues ir también hacia esto, hacia Ulthuan, y que siga reventando a los elfos. Pero tengo que hacerlo cuanto antes eso ya. Qué putada, la verdad, lo de Helebon. Tengo muchísimo eso. O sí, que vamos a tener la rebelión. ¿What? Ah, pues hace mucho tiempo. Ah, bueno, esto me da igual. ¿Hombres ratas? Eso es una broma, ¿no? Esas cosas no existen. Niega la existencia de los Skaven, lol. ¿Pero ahora tú qué crees que es el Imperio o qué? Creciendo negativo en. Ah, en todos lados, no jodas. ¡Wow! Vale, pues por aquí no veo nada interesante. Vale, Burg. Este hombre ha subido de nivel, así que perfecto. Le voy a dar ahora. Pues esto, obviamente. Me da igual. Total, así que creo que todo le cabe, ¿no? 20, le quedan 17. 6, 6. Perdón, 6, 7. 8, sí. Le cabe perfectamente. Y esto ahora se pira. Pero vamos, tenemos aquí unos ejércitos que me estábamos acechando. A más no poder. Con esa gata ahí. ¿Podríamos ir por la puerta del unicornio o sacar algún otro territorio? El problema es que tenemos aquí este ejército. Vamos por acá. La puerta del Fénix puede existir tranquilamente, yo creo ya que sí. Lo tengo ya todos curados, todos con pelitos de vida, así que perfecto. Vete a Bilbali. Prepare my coffin. Oh, ningún enemigo por aquí cerca. ¿Tú por mar te puedes ir? Vale, hasta allá. Y si quisieras ir por. Buah, tardaríamos tantos turnos en serio, tío.
O vete por acá. No prey, no pay. March, you dead curs. A ver si me voy por acá, ¿verdad? Sí. Swiftly now. ¡Oh! ¡Qué putada que llegue este hombre aquí! On my way, or be killed. ¿Puedo matar a ese hombre ahora? It's what I do. No me dice que sí, ¿no? Quench my thirst without blood. Oh, perfecto. Soborno. Voy a mejorar aquí la pasta, que tampoco es una maravilla, así que me... Esta vez puedo mejorar esto, me... La Jaime si me interesa mejorar, estaría siendo hora, que también tenemos mejor guarnición, a ver... Diferencia ahí. Que crecimos 120 pavos más por turno. Más creciente con la tontería. Uno más despacio y tenemos de guarnición... un engendro del terror. Nada más. Bueno, mejor que nada. Dele. ¿Qué pasa aquí? Vamos a tener rebelión, es lo que me interesa, así que pasemos turno. ¡Ah, me atacan ya! Bueno. Interesante ese ataque ya, pero bueno. Guardemos. Va a ser una jodida masacre, ya lo digo ya. Y vamos allá. Porque el mapa juega muy a mi favor. No tienen ese terreno tan ancho. O sea, el centro es que esto, esta parte es una putada. Lo bueno es que tiene, lo malo es que tiene artillería, perdón. Y también lo malo que tengo yo ahora mismo es que también veo muchos bichos. Que tampoco está tan mal eso, ¿eh? Que para defender la tierra, el terreno, todo eso está de putísima madre, pero... Tampoco es que me haga mucha gracia tener tanto bicho. Bueno, han desplegado en todos lados. Eso sí que ha sido una putada. A ver, si ustedes os pongo aquí... El alcance que tenéis es solamente por esta parte, así que es una gilipollez. Si os pongo por aquí... No tenéis alcance para esto. Lo cual es una putada porque esta parte yo creo que es una de las más débiles que hay de todo el mapa. Pero pues nada, ponemos aquí, que quiero ver qué puedo hacer. Sí. Ahí. A ver. Tenemos... Otra espada de juego de aquí con toda esta gente. Estos van a ir subiendo por acá. Y aquí pues posiblemente sea el lado más débil. Así que puedo poner aquí más o menos pues... Poca infantería, la verdad. Eso no significa tampoco... Cuando digo el lado más débil tampoco es que me... Sino mucho. Bueno, vamos a poner... Yo creo que vamos a empezar poniendo esta gente aquí mejor, ¿no? Esta gente de aquí. Your orders. Gallery mob. Show us. Lo he puesto clavadito ahí. El problema es que creo que aquí también van a escalarme. Ustedes por aquí. Y voy a poner por aquí uno de esta gente. El bombita es por acá. Tú ponte por aquí. Tú ponte por aquí. Esto es grupo 1. No confundirme. El segundo bombita es por acá. Vaya, no sé por qué no he puesto esto aquí. Y no he puesto esto. Que se van por acá. O sea, por aquí no va a entrar ni el tato. Eso va a empezar. Por lo menos por las puertas. Grupo 2. Aunque mejor el grupo 1. Bueno, tampoco quiero ponerlo tan atrás. Bueno, tampoco va a hacer mucho daño a esta gente. Vale, tú estás aquí, vale. ¿Tú? Quiero que te pongas... aquí. Vale, tú quiero que te pongas aquí.
Ponte aquí de refuerzo. Vale, vale, vale. Tú ponte aquí para reventar por este lado. Ponte aquí mejor. Perfecto, así puedo reventar de muchos lados también. Vale, ¿y qué me falta? Pues nada, creo que está todo listo ya, así que inicio de batalla. Bueno, al fin ya están reventando, lo cual me agrada tela. ¿What? ¿Cómo coño te han dado a ti? ¿Te han dado, por cierto? ¿No? Ah, porque están disparando con las balistas, vale. Bueno, balistas. Vale, sí, vale. A esta gente hay que disparar, perfecto. Otra vez que le da un print igual. ¡Wow! Eso no me gusta. Para abajo. Wow, me están reventando aquí. ¿Qué hace, amigo? Bueno, te has puesto en el sitio con uno de los parásitos de ahí. Buah. Estamos reventando a esta gente. Tela. A ver, ustedes quiero poner por aquí, por favor. Dejad al Fénix tranquilo. ¿Y usted qué coño estoy haciendo? Hijo de puta. Vale, aquí el Gordon me decía que lo han reventado, mierda. Bueno, parece que han reventado también el tío. Pero ustedes poneos bien porque parece que aquí van a entrar. Pero... Y reventar al Fénix, por Dios. Mira, ponen aquí ustedes bien, yo tomo por culo. Vale, esta gente que se juegan por aquí. Ustedes por acá. Aquí parece... Bueno, sí, ahí viene algo de caballería, así que vale. Ustedes creo que pueden ir de aquí, en verdad, sí. Para acá. Ahí está, perfecto. Venga, a reventarlo. Dispararle. Y por aquí, que cómo va la cosa. Esta gente mejor aquí, no voy a dejarlo, vamos a ponerlo aquí. Vale,
Yo estoy igual aquí, esto es donde hay que estar esta gente aquí. Vale, estos se van para acá. Estos creo que van a matar al Fenny ya, por fin, menos mal. Hay que dar la vuelta y reventar todo lo que podáis por aquí. Usted da la vuelta también. Usted dio por acá, vamos. También los por acá. Necesitamos esto ya. En el grupo 1, a por esta gente. Ahí la están reventando desde ahí. El gordito, puedo enviarlo para acá. Vamos a enviarlo para acá, total, no lo voy a hacer mucho más. ¡Vamos, gordito! ¿Dónde están mis papas? No, tampoco revientan mucho a esta gente. O sea que vale la pena hacer eso. Grupo 1 aquí, parece que se han cargado todo de aquí. A ver, aquí hay alguna unidad enemiga. Parece ser que no, pues venga, va para acá. Esta gente están sufriendo bastantes bajas. Así que también se van para acá. Coño, bueno, reventa a esta gente. Ah, vale. Bueno, pues esta batalla, como he dicho, está finiquitada ya. Vamos a estar arcadas, aquí me están reventando. Me quiero guardar el Fenny, también me está causando muchos problemas. Hombre, al fin han palmado ya esta gente ya. Madre mía, venga ya, pero cuántos disparos están recibiendo. Me cago en la hostia. Joder, también son esta gente de aquí. Oye, ¿ustedes qué? ¿No estáis diciendo nada de esta gente o qué? ¿Esta gente coño me ha parecido? No me jodas, voy a perder la batalla. ¡Venga, hombre! ¡Qué putada! ¡Nada! ¡No están combatiendo! ¡Me cago en la hostia! Bueno, pero por cierto... Bueno, esta gente sí necesita... Vale, queda aquí unidades.
Vale, esta unidad está fuera de combate ya. Y usted para arriba, por favor. Yo que reventé al área. No puede ser que esta unidad de... de tres hayan muerto, tío. Por Dios, y esta guarda del Fénix me está resistiendo todos los putos tiros. Y ahora él sigue viva, no me lo creo ni yo. Oh, pero es que, dijo de reventarme esta unidad. Venga, por Dios, seguir reventando a este tío ya. Dos hombres y 100 aquí con vida, tío, venga ya. ¿Qué son, demonizados o qué? Hala, coño, que no lo revientan. Iros para adelante, por favor. Que tampoco tienen munición apenas ya. Que vamos, matarse ya a la guardia del Fénix, hombre. Oh, hombre, gracias. Y están casi munición, perfecto. Y otro necesito también sacar si no munición, mierda. No, tengo una idea. Ustedes, por acá. Vaya por esta unidad aquí. Y estos vuelven por acá, no me jodas. Ah, me tienen que escalar. Me puedo usted poner aquí. ¿Se ha abierto esto? Ah, aquí están escalando, vale. Venga, posicionados y reventad. ¿Por qué no me hacéis caso? Porque no le dan la gana. Vale, parece que ahora sí me han hecho caso. ¿What? ¿Pero no habían reventado esta unidad? Oh, Dios. Ahorita guardia del Fénix, me han reventado casi todo. Va, voy a ir por esta batalla, por increíble parece que voy a por esta batalla. No me lo creo. Venga ya.
Maldita, las hermanas de Avalon me han puteado un huevo. Y la otra. Yo no entiendo cómo perdí ante la otra unidad de proyectil aquí, tío. Ah, qué putada. Esos tíos eran clave. 147. 196. Esa es la clave de esta gente para que hayan ganado. Venga ya, hombre. Que me jode un huevo haber perdido esta batalla, ¿eh? ¿Y esta que no palma nunca? Tiene la barra siempre cada vez más bajita. La barra de regeneración de vida. Pero nunca palmaba la cabrona. Joder, macho, esta es una batalla ganadísima. Si había... Y encima la parte izquierda estaba ganadísima. Y la parte derecha, vamos, me han reventado. A ver, que han palmado. Vale. No, mucha cosa. Coño, Tyrion, vaya pedazo de ejército va a tener el cabrón. Pero me jode un huevo. Pudo huevo perder esa batalla, porque hasta nivel 3. Nivel 3 creo que no es muy bueno defender. Y también la otra, no me putea la de Nagaron por la cara en... Nagarais, creo que era. Aunque era un buen momento para atacar a Lothen. No es coña, es un buen momento porque se ha ido todo al norte. Hostia, hay un clan de 20.000 pavetes, no jodas. Vale. Vamos a sacar a esta mujer ya. ¿Se ve que hay alguien de nivel? Yo estaba dando ya chaqueta naviera, pues le voy a dar secuestro. Vamos a dar secuestro. Vamos por la pasta. Por cierto, tenía que haber mirado los de este, se me ha ido la olla. Bueno, en eso vamos a seguir dando veterana con cicatrices. ¿No hay por aquí un amuleto que era...? Ah, no, esto va aquí, vale. Hostia, esto está de puta madre. Estandartes en que todos matadores. Los anteriores propietarios de este estandarte ya no pueden utilizarlo. LOL. Guapo. Por cierto, ¿dónde está la que dispara cuerpo a cuerpo? Ah, a distancia, perdón. Aquí. Bueno, prefiero que te pongas esto, la verdad. Tiene más alcance y más allá por preparación de armadura. Oh, podemos ir por esta. Pero no sé cómo tiene la guarnición ahora aquí. No tiene guarnición. ¿En serio me pone que voy a perder esta batalla? Bueno, no es que vaya a perderla. Es que voy a sufrir un porrón de bajas. Vale, el segundo ejército... perdón, el último ejército... Digo que recluta mi recilla, pero... No, mantener en tira y estar tampoco hace tan mal. Sí, voy a reclutar mi recilla. Al Ariel. Yo creo que si voy a palmar al Ariel, a lo mejor esa batalla. Nah, no creo que tampoco haya ganado. Si sí, con la guardia del frente no se iba ni con uno. No se iba ni con un nombre.
por aquí. Nada, comenzamos el despliegue. Más morteros por aquí. Perfecto. Deckhands. Above deck. Show us. Powder wing. Y tampoco me apetece mucho este. Ah, claro, me falta aquí un notas. Ah, pero tengo Necrofex, no me acordaba. Al Necrofexillo. Vale. Yo creo que podemos empezar así ya. No, no tengo ninguna unidad por aquí. Vale, solo he hecho Necrofex. Una unidad de abajo, caballería más que nada, ¿no? Bueno, no es muy bueno contra, o sea, esto no es muy bueno contra caballería, pero bueno. Pero bueno. Y el problema es que ahora ir puede curar a toda esta gente después. Vamos a intentarlo. Y ni un muerto. Estos tíos, estos hechizos solo quitan vida más que otra cosa. Nada de velocidad. Por cierto, si me se me olvida utilizar esto... ¿Esto qué hace? Ah, pero solo... Bueno... Nada, en verdad nada más para utilizar aquí. ¿Qué hago? La hostia, hizo un mosquito por ahí y se me ha escapado. Creo que no ha palmado nadie, siempre. Bueno, muerto está haciendo un trabajo. Bueno, sigamos, por cierto. Esto por aquí. Deben estar al 100% casi. Un poquito más. Venga, 1%. Listo, puerta destruida. Yo creo que ya es hora ya de avanzar. No tengo grupo 4, dice. El grupo 4 no existe aún. Este por acá, este por acá. El grupo 2 que se queda ahí, total. No me hace mucho más. El grupo 3 me ha dicho que se ponga aquí. Qué cojones. Wow. Thank you.
No me decía que puedo que se ponga aquí. Uy, cago en la hostia. Vamos, Morgul. ¿Dónde está Ariel? Ahí vale. Me hace bastante daño el Morgul, eso es cierto. Más vigor y más velocidad. Joder, si no tengo velocidad, Vea esto, mierda. Otra vez el puto águila de los cojones. ¿De qué estáis luchando ustedes? ¿Contra nadie? ¿Eh? ¿Todo disparado? Wow, no le ha hecho nada. No, no, no hace falta ya que esté disparando ahí, de aquí. No, pero aquí se puede cruzar. Shit. Por aquí. Otra puta águila, en serio. No, no, tuve por ahí, sí, tuve por ahí. Pues está finiquita ya. Vamos a darle velocidad a esto porque quiero que se quede... Bueno, en verdad se van a curar todo el mundo, no hay ningún problema. A fin de batalla. Además, este ejército por ahora se va a quedar aquí. Voy a atacar Uzuan. Bueno, voy a atacar el sur de Lothen.
con esta gente. Voy a esperar un poquillo para ver si ya el... ¿Dónde está la espada de Kane? A ver si ya le pongo las murallas mejoradas y ya puedo mejorar atacar a Kumburg. Ours is the sea. Plunder this place. ¿Nivel? Nivel 2, calavería. Buen agradecimiento. Esto por aquí. Aquí se va a la tropa, así que de puta madre. Burger negro, como he dicho. Quiero que esto ya esté ya al nivel. Pero claro, le falta dos turnos aún. Bueno, vamos a seguir dejando orden público por acá. Ronesa, aquí que se pide ya, no hace falta que esté aquí. Hora de ir hacia Lothen. Pero tienen bastantes tropas y el tirio me da miedo, no voy a engañarlo. Pero bueno, con este ejército aquí yo creo que puedo defender tranquilamente con el ejército de contra el ejército de Tyrion. Esta guarnición ahora mismo tengo dos gutos, dos muertos, dos fúnebres. Oh, pues tampoco está tan mala guarnición. ¿Qué diferencia hay entre entonces entre esta y esta? Ah, que me dan los cables hinchados. Guau, qué malo, coño. Vaya puta mierda. A ver si se mejora ya a nivel 3. Bueno, va a joder a 4 turnos. No, no va a llegar a tiempo. Pero bueno, tenemos aquí algo de defensa en montaña. Vale. Vamos a lo normal. Porque de este me fío y de este menos aún. Vale, entonces me puedo quedar hasta... Vamos por aquí. Vale, quédate ahí. No más. Vale, aquí el tesoro, ¿dónde está? Aquí el tesoro lo tenemos aquí, en esto verde de aquí. Vale, y Wendy Creare. Vete para acá abajo. Después edificios. Cementerio, tenemos todo eso. Aquí solo tenemos... ¡Nada más! Pues ¿cuándo se puede mejorar todo esto de aquí? Vale, es que tarda 20 millones de años mejor. No tengo nada de crecimiento de edificio, lo que estoy pensando. O no tengo... hecho eso porque tengo puertos. Pues a ver que vea. ¡Qué gilipollas! Me podría derivar esto. Eso no me hace mucha gracia. Ya que lo tengo allá. Claro, me gustaría que creciendo. Aquí tengo crecimiento, aquí sí que tengo crecimiento, pero cuesta tela para que crezca esto, ¿eh? Joder. Cuesta turnacos también. Fuerte y todo. Y aquí. Un crecimiento aquí también. Y nos cuesta también. 150. Nada, pero aquí tenemos tres ciudades. Y con pueblo también. Tordani, lo cuento también que vamos a tener ya la guarnición ampliada, así que perfecto. Y tenemos a Malekith, por cierto, vamos a mirar si podemos mejorar las relaciones con él. Nagalo. Ya fuerza uno el tío. Que por cierto. Joder, macho. Acciones contra Nagalo, pero si fue hace 20 millones de años. Está en la cara tanto por la guerra. Confédatela ya, coño. Que no quiero llegar a la guerra. Pues nada, vamos con. ¿Qué tenía que poder hacer? En Estalia, nada hay aquí. Voy a ir al puerto para que me dé más pasta. Y listo. Iniciamos turno. ¡Madre mía, que tiene 20 millones de guardia del Feni! Pero creo que no tiene nada para atacar al primer turno, creo. Mira, de todos modos ahora. Pero joder, todo guardia del Feni, joder.
A ver, ¿este hombre dónde va? Ok. Me preocupa Taylor los Scavens, ¿sabes qué hacen? Choose your next words, carefully. Ochlan, ¿qué quieres? The swordfish has dry powder. Ah, tengo un paso de agresión. Ni me acordaba ya. Shit. Prefiero armadura, aunque me jode bastante contra los elfos, pero bueno. Ah, ya tengo a este nuevo hombre por aquí. Y esto le queda un turno ya para crecer. Vale, ahora en esa sigue yendo hacia abajo. Coño, que tiene más tropas ya, en serio. Dios mío. Impossible. Urk no se puede ir de ahí hasta que tengamos esto listo, así que nada. Adley, dos dedos, está viendo esta. ¿Puedo mejorar la puerta del Fenix? ¡Oh! ¡Qué guay! Creo que está ya. Que tengamos a Tyrion ya casi al lado, pero bueno. ¡Ah! ¡Venga ya, tío! ¿Por qué fallo crítico nunca el otro? Tiene un 40% de probabilidad de éxito y siempre tiene que fallar, tío. Siempre. Bueno, a ver, Adley, bien, Montfort, vale. Vamos por el tesoro, sí, vamos por el tesoro. Madre, enséñame. Ay, Dios mío. Ay, me encanta que el toro se te ponga esto cuando yo le deje este ejército, te gasto en plan. ¡Wow! Que ya ves tú, yo no sé qué te va a matar aquí. O sea, yo no sé qué unidad va a ser la que me va a reventar. Bueno, en verdad ganó la batalla, pero... Ponedme en los comentarios de YouTube, cuando vi esto en YouTube. ¿Qué creéis? Que para que esto, para comenzar este autoresolver, ¿qué unidad me va a reventar de aquí? Puede que a lo mejor sea esta gente, ¿no? Pero... yo apostaría que sean estos cuatro. Y son los más mierda que tiene el ejército. Bueno, vamos a guardar. Vamos ya. Despliegue. Estoy por ahí. Coño, digo yo, what the... Pensaba que tenía esos dos... Dos de estos tíos. Dos de estos, pensaba que tenía. Listo, de puta madre. Y por aquí, a ver, tú en medio. Tú por aquí. Tú por aquí. Por aquí. Ustedes por ahí. Tú ponte acá. Y mi super canario que se mueve aquí. También ponte aquí. A velocidad. Mientras. Otra que avanza un primo más para adelante. Más atrás. Y tú estás bien ahí. Te va a caer tú.
Lo voy a reventar. ¿Qué? No sé qué le ha pasado, porque parece que le tiene un lazo mental o lo que sea. Macho. ¿Qué he dicho? Madre mía. Todo por culo. Ah, es decir, pues al final han matado mal o... Imagino que se me con pistola, pero no mata más el líder o los hechizos. Bueno, creo que algún que otro unidad ha subido de nivel. Espero. Pues eso es mi cangrejete y una de Gunners. Tampoco está tan mal. No por experiencia, creo yo. Necesito que la gente me haga más experiencia. No mate, solo conseguí 6.000. ¡Ay! El pendón reluciente, de puta madre. 7.000 para que te mata también. Joder, qué barbaridad. Sujetos por tornillos. ¿Y el pendón lo tienes tú? Pues te lo has ganado. Armadura, joder, armadura de verdad. Que no tengamos ninguna armadura aún. Bien, pues... Burk... No, tú eres Monfort, coño. Te vas a ir ahora, en marcha forzada, a toda velocidad, hacia el Esaeli. Eso de acá puede ser la Nesa, la conquista de Lothen. Vamos a reclutar aquí al nuevo ejército. ¿Dónde estás? Aquí. Nivel 4 ya, perfecto. Pues vamos a darle el ansia. Marcando el paso. Y presencia inspiradora. Y por aquí, pues lógicamente, uno de estos. Una sirena. Un deck gunner. Tres tíos de estos. Tres morteros. Dos guardias de profundidades. Y listo. La pasa se me ha ido al carajo. Pues nada, por todo lo demás va a tener que ser mirecilla, por desgracia. Bueno, dos jordes también me interesaría tenerlos. Otro me da bardero. Y cuatro socios. Ejército listo. Solo me falta un deck gunner en este hombre y así voy a dejar para conseguir tesoros. Lo que me interesa, por ejemplo, es conseguir los tesoros de por aquí. Por cierto, Margarita, ¿qué puedo hacer? Ah, mejorar esto pasando. A ver, difícil mejorar alguno por aquí. Está ahí el cementerio, que es que no me interesa. Bueno, posiblemente esto me interese, pero posiblemente a lo mejor también lo que me interesa es dejarlo tal y como está. Porque tampoco ganamos un pastizal después de este ingreso. De los puertos, 30%. Ingreso de los edificios, más 100%. O sea, que solo sería esto y el puerto. Pero es que tampoco es que sea un gran beneficio. Creo que en Cocique no, pero en aquí... Pues está la espada de Kane. Centurio de Kane. Sí, vamos a mejorar esto ya. Y eso es lo que me interesa, pues, tenerlo. Además, también vamos a tener algo de ingresos y que de puta madre, sí. Voy a dejarte ahí como está.
Admiral of the fleet. Vale, aquí por cierto podemos ir mejorando esto. Le da más infamia, que no me interesa, pero me da más defensa al defender. Y eso sí está de puta madre. Bien, ¿qué más? Bulk el negro. Voy a caer mucho mejor por aquí, así que me voy pasando. Aranesa, pues nada, estamos yendo hacia el sur. Adley, ya estamos dándole eso. Onfor lo tenemos ya por aquí hacia Lothen. Yo tengo. Ah, por cierto. Esto fuera. Lo cuatro en mi momento, ya que. Okay. Ahora tengo aquí el tesoro. Aquí. Fleet Captain. Makes sense, Admiral. Bueno, mil pavetes. Tecnologías. Pues bueno, yo que sé. Mantenimiento puede que no sea tan mal. No hay más pasta. Crecimiento también haría mucha falta. Tiempo de construcción. Tengo que reclutarlo. No estoy bien antes. Modificación de paga para los moles, funeral, prometeos y levetanes. Me interesa. Existencia. Me interesa muchísimo también eso. Esto puede ser también interesante para el levetan putrefacto. ¿Levetan está por aquí? Sí. Está ahí. Existencia física me gusta muchísimo. Prometeos, peña de artillería de Prometeos, bueno, los Prometeos normales también, con un zombie, levetanes, coloso. ¡Ah, anda! Pero no está aquí las moles, venga ya, hombre. Tampoco entonces que me interese tanto. A ver, tengo unidades de estas, cierto es, y esto es muy buena tecnología. Una muy buena tecnología, pero tampoco es que sea una maravilla. Tuviera más unidades, sí. Estas son unas pocas. Posiblemente vaya por la pasta, que tengo muy pocas, así que vamos a empezar por el mantenimiento de marinos piratas zombies, guardias profundidades y peña artillero piratas zombies. Vamos a disminuir el mantenimiento. Bueno, por aquí tenemos algún tesoro. Que va, lo tenemos todo aquí, esto solo. LOL. Bueno, pues nada, nuevo rumbo hacia Khemri. Bien, cementerio, como dije, eso no me interesa. Y aquí, pues tampoco me interesa mejorar esto mismo. Nuestro hombre objetivo ahora mismo sería ir hacia este tesoro de aquí, así que nos vamos a ir para acá. Y vamos a acabar con Aranesa, gente. Lo voy dejando por aquí ya. Vamos a guardarla. Túnel 121 y aún así Urzo no cae ni queriendo. Madre mía. No más pasos gigantados, pero bueno, yo espero que con este cuarto ejército que enviemos a Urzuan, espero que caiga la capital que es Lothen, espero que caiga de maldita vez, que conquistemos la parte este de Urzuan, y la oeste pues seguramente la utilice como desván de saqueo, seguramente. Y espero que Nagarice, ¿cómo se llama? La de... Harganeth, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Harganeth era, ¿no? Sí, Harganeth. Me va a la guerra tarde o temprano, seguramente. Esta gente está teniendo relaciones, no sé por qué, la verdad. Bueno, me imagino que sí sé por qué, porque no sé por qué las acciones y tanto de él como militares me bajan un huevo. Bueno. Lo que me flipa es que con 74 nos podemos hacer un pacto de la agresión, tío. Y qué flipante. Y no tiene aquí nada de lo que te diga eso. No dice odia tal cosa, ¿no? O yo qué sé, odio a grandes imperios o cosas de esas, ¿no? Pero es que no dice nada de eso, ¿no? Nada. Agarra cosa agresivo. Estos son siempre lo mismo. Tyrion. My madness is not weakness.
Yes. Speak. Dice exactamente lo mismo que el otro. Y este Celebron. También. No tiene personalidad ninguna lo del elfo oscuro. Y el hombre lagarto le pasa lo mismo. Desvalido. Interesante. Extractor. Yo no sé cómo este hombre. Bueno, claro, yo me imagino que sé por qué ha resistido tanto. Porque teniendo el castillo ese con la guarnición tan tocha que tiene, está de puta madre. Y son siempre los mismos, ¿no? No tienen personalidad ninguna tampoco esta gente. Mira, ¿eh? ¿Y por qué te dice cosas? Oh, no está en guerra con... Oh, será bien con nosotros, que me cago en la puta. Your will, what? Hero flesh. Ah, también lo mismo, también esta gente. The Empire. Champion of the Lady. Onward. No olvides los agravios. Protector of the Oak. Y esta gente fiable, rey satisfecho. Submit to your king. Ul Shaptek Azar. Bow before your king. Ya me digo yo, a Zeta seguro no le ponen lo de rey satisfecho. Bueno, pues nada, gente. A ver, por aquí, morado de la ruina. Ah, qué cobarde. Quiero verde, agresivo, poco fiable. Gringor tiene 32 asentamientos, el modelo que lo perdió. Buena gente, aquí lo voy dejando ya. Mira, por aquí. Vale. Buena gente. Soy el segundo. ¿Pero quién cojones eres tú? Carlyle Lothar. Lothriff. A mí no sé quién es este hombre, pero bueno. Gente, muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego.